Benvenuti nel paese fantasma globalizzato. Siamo in Argentina, ma potremmo essere ovunque. Fabbriche abbandonate. Crepe nel cemento. Macchine arrugginite. Ma tra le macerie sta crescendo qualcosa. Ritorna il lavoro. Anzi, è la gente a riprenderselo. Il nuovo motto? Occupare. Resistere. Produrre. Lo que me extraña es que ni paloma. La última visita estaba lleno de... Entonces llevaron las palomas. Estaba lleno de palomas, ¿vos sabés? Dall'alto Buenos Aires assomiglia all'Europa o al Nord America. Le insegne luminose invitano a comprare. Le imponenti torri delle banche incitano a risparmiare e investire. Ma se scendiamo vediamo le banche protette da piastre in acciaio, tatuate di graffiti. I senzatetto hanno vestiti di marca Lugori. I loro figli, che mangiavano nei fast food americani, ora frugano nel loro pattume. Questo non è solo un altro paese povero, ma un paese ricco che è stato reso povero. La previsione del governo giustizialista de Perón se cumple. Llegan al hotel y colonia de Miramar, nutridos contingentes de turistas de toda edad y sexo que van a pasar unas felices vacaciones frente al mar. 50 anni fa l'Argentina era tra i paesi più potenti, con un'economia florida come il Canada o l'Australia. Juan Perón, il militare che governò negli anni d'oro, costruì il paese secondo il modello attuato in Europa e Nord America. Grandi opere pubbliche e una forte industria nazionale. Il risultato fu il più ricco ceto medio dell'America Latina. Passiamo agli anni 90 e al governo del presidente Carlos Menem. Anche lui trasformò l'Argentina, ma questa volta secondo le norme dell'FMI, il Fondo Monetario Internazionale. Menem impose improvvisamente politiche imprenditoriali, con tagli al personale, favori alle imprese e vendendo tutti i beni pubblici che potesse vendere. In Argentina si parlava di il modello e Washington approvava. Argentina is truly in a way to enter the new century in a very, very solid basis. Errato. Il miracolo di Menem si rivelò un disastro.
La metà della popolazione finì sotto la soglia di sopravvivenza. Menem aveva creato un selvaggio West capitalista. Mentre la gente restava senza lavoro, il capitale poteva circolare liberamente. Allora, quando la moneta argentina incominciò a perdere valore, le banche straniere ritirarono dal paese 40 miliardi di dollari in contanti nel mezzo della notte. Non c'erano più leggi che potessero impedirglielo. Il governo precipitò nel panico e congelò tutti i conti bancari. Il popolo argentino vedeva i ricchi portare via il proprio denaro, mentre loro erano privati dei risparmi di una vita intera. Ma non stettero a guardare. Milioni di persone si riversarono sulle strade, cantando «Que se vayan todos». Se ne vadano tutti. Raggiunsero quasi il loro obiettivo. L'Argentina ebbe 5 presidenti in sole 3 settimane. E nello stesso mese in cui la Enron dichiarò fallimento, lo stesso avvenne in Argentina. Il maggior debito sovrano non onorato della storia mondiale. Un paese che rifiutava di pagare il suo debito, le banche che impedivano alle persone di accedere ai loro conti, le regole fondamentali del capitalismo erano ribaltate dal sistema stesso. Quindi l'obiettivo delle insurrezioni non era colpire un politico o delle politiche in particolare, ma attaccare l'intero sistema. Che è esattamente quello che avviene ovunque, da Seattle al Sudafrica. Se le politiche economiche sono globali, anche la resistenza lo è. Come giornalisti e attivisti siamo vissuti tra scontri con la polizia e la luce della televisione, tra gas lacrimogeni di giorno e parole senza senso di notte. There was the right to protest at the site. And 600 people were arrested in Washington. Those people were scooped up at one go in the middle of a peaceful march. Do people get caught in the crossfire? Of course they do. My guest today is a leading figure in the anti-globalization movement. Apart from protests, what's she got to offer? I think these economic policies have been disastrous, and I challenge you to give me an example of a country that has followed. But you're not giving us any alternatives. For every evil that you cite, there are good things. No, but you asked me about alternatives, and I think that the alternative is to allow people. You just cite me another evil. Yeah. No, non mi ha mai lasciato finire, ma su una cosa ha ragione. Protestare serve soltanto fino a un certo punto. Arriva il momento in cui bisogna dire per cosa si sta lottando. Quindi abbiamo deciso di tacere per un po'. I nostri oppositori volevano alternative, e anche noi. Avevamo sentito parlare di un nuovo tipo di economia che stava nascendo in Argentina. Mentre centinaia di fabbriche chiudevano, gli operai prendevano possesso delle fabbriche e le dirigevano senza padroni. Da noi una fabbrica chiusa è la conseguenza inevitabile del sistema, la fine della storia. In Argentina oggi è solo l'inizio. Si ustedes se quieren quedar con la fábrica, yo vuelvo a decirle, muchachos, pónganse las pilas. Y si acá hay casi 3.200.000 en acreencias laborales, muchachos, presionemos con eso. 3.600.000 contra 519 que quieren vender empresas, es una
cosa irrisoria. Nos quedamos con la fábrica y la deuda, bueno. Y todo lo otro. Chao. Bueno, pero sí, tenemos que pensar en eso, en la toma, porque ya hicieron hincapié, quieren vender los camiones para pagar la seguridad. La seguridad está al día. Eso es lo que no se entiende. No lo dejemos. Todo lo que es el corazón de la fábrica están sacando para que nosotros no comencemos a hacer nada. Yo no laburaba acá, Yo soy del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Pero los laburantes que estaban acá son ustedes. Y los que van a recuperar su puesto de laburo son ustedes. Usted le va a sonar medio como por ahí un jingle, pero no es un jingle esto. El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas tiene una consigna que es ocupar, resistir y producir. Durante 15 años en esta empresa, mi sector era matricería, soy tornero matricero. Mi sueldo mensual era de $1,200. Muy bien, muy buena plata. Bueno, hoy no lo tengo, hoy no lo gano. Sono passati 3 anni da quando Freddy e Spinosa e i suoi compagni hanno visto la chiusura della fabbrica di componenti per auto chiamata Forja San Martín. Oggi lo stabilimento è un posto di fantasmi. Gli operai e le famiglie sono disperati. Grazie a Forja è stata questa casa. Sì, per molti non è nada, per noi è tutto. Per noi è molto. E io lavoravo, ma lavoravo per i miei gasti. O sea, mi comprava perfume, crema, pinture, ropa. El sueldo había tarjetas de crédito. Había tarjeta de crédito. Mercado. Y ya te digo, sí, era todo. O sea, trabajábamos los dos, pero lo que se ganaba se lo disfrutaba. Ahora yo creo que hace desde el año pasado que no la llevamos a ningún lado. Hace rato que no McDonald's sale. Ya no se acuerda ni cómo es la cajita. Hasta hace poco no teníamos sobresalto, pero ahora sí, ya a partir de ahora. Y lo que yo gano no llega a cubrir todo. O cubre la comida o cubre las deudas. Si cubre las deudas, no comen las chicas. Si comen las chicas, no pago las deudas. Prefiero no pagar las deudas. Y se van acumulando. Nelle fabbriche di tutto il mondo avviene sempre la stessa storia. Ma Freddy e i suoi compagni vogliono cambiare il finale. Hanno creato una cooperativa. E la corte fallimentare concede loro un sopralluogo in fabbrica. Cercano prove che gli ex proprietari vendono i macchinari di nascosto. Se così fosse, potranno richiedere di rilevare la fabbrica e autogestirla. È una cosa grande, hermano. ¿Cómo vamos a estar sufriendo, muriéndonos de hambre, cagándonos de hambre con una cosa que se está parada? Mirá, hasta tela de araña, fíjate la tela de araña. Pero, no, ¿sabes cuál es el cable que falta? ¿Viste el cable que se puso una vez allá adentro, por el costado, para mover el puente grúa? Sí. Ese es. Esto estaba lleno por todos lados. Están las marcas y el otro galpón también. Había montones de capachos llenos de material que ahora no hay ninguno. Ni uno. Eso también desapareció todo. Así que un desastre. ¿Sabés qué me preocupa? Que no hay palomas. En su momento esto estaba lleno de palomas. Y bueno, que se murieron de tristeza. De hambre. Pero te digo, esto es un pecado. A mí hace 3 años que me echaron de acá, ¿viste? Y no consigo otra cosa, ¿entendés? Y vengo y veo cosas de... Por ejemplo, de mi cofre, dibujo de mi nene, ¿viste? Y me pone mal. Me pone mal ver todo esto parado. No sé, otra cosa que decirte. Todo sucio. Al ser cooperativa, o sea, va a ser administrativa.
administrar por todo. Cada uno, yo me voy a fijar lo que él hace y él se va a fijar lo que yo hago. Por supuesto, nos tenemos que concientizar en eso y de no aburguesarse como en su momento cuando estábamos bajo patrón, que viste que si nos podíamos escabullir por algún rinconcito lo hacíamos. Ahora ya no, y si hay una luz prendida, apagarla si no es necesario. Y, los sueldos de por sí, todo igual. No va a haber sobresueldo, como te imaginás que pasó acá, que fue uno de los causantes de que llegamos a esto, ¿no es cierto? Lela, compañero. Bueno, General San Martín, 7 de marzo del 2003. Nos hemos encontrado con una cantidad importante de faltantes. Es por ello que en asamblea y por mayoría absoluta se decide que a partir de la fecha decidimos hacer guardia permanente a fin de salvaguardar las instalaciones existentes e impedir que se continúe con el vaciamiento. Es decir que acá depende la jueza. Por eso hoy nos vamos a quedar acá. Hoy hasta que... Hasta que nos saquen. Hasta que nos saquen. Passiamo alcuni giorni con gli operai mentre entrano nella fabbrica e speriamo che riescano a convincere il giudice a far riavviare i macchinari. No sabemos hacerlo, repito, estamos aprendiendo, con el fin de llegar a lo que hoy son otras empresas recuperadas, que pasaron por la misma lucha supuestamente que hoy estamos pasando nosotros. Tal es el caso de Sanón. Yo creo que Sanón es nuestra inspiración y vamos a llegar a eso. Ceramiche Sanon, da 2 anni gestita dagli operai, è la veterana di questo nuovo movimento. Oggi la fabbrica è in piena attività con 300 operai. Le decisioni sono prese dall'assemblea, per ogni operaio un voto. Tutti prendono esattamente lo stesso stipendio. Non è sempre stato così. Anni fa il proprietario comunicò che la fabbrica non rendeva più e che si doveva chiudere. Gli operai si opposero a quel destino. Risposero che la fabbrica doveva tanto alla comunità in debiti e sussidi pubblici, che ora era di tutti. Durante il governo Menem la Sanon aveva ricevuto milioni, ma il proprietario continuava ad accumulare debiti. Ora che gli operai rimettono in moto le macchine, lui ritorna. Are you going to get your factory back? La vuoi recuperare, sì. How are you going to do it? Il governo me la tiene che entregare. Il governo me la tiene che entregare. Ciò significa che gli operai non hanno tregua. Sorvegliano la fabbrica 24 ore su 24 e ognuno di loro ha una fionda nel caso in cui arrivasse la polizia. Per la loro lotta contro le autorità ora hanno l'appoggio di un gruppo rock famoso, i Bersuit, che hanno dedicato il loro concerto agli operai della Sanon. Lo che hicieron estos muchachos en Sanon, combattendo contro la polizia, solamente con bolitas, como cuando éramos chicos que tirábamos con la gomera, contra armas, tomaron la fábrica. Ma camminando lungo le strade ci siamo accorti che la vera arma della Sanon è il sostegno della comunità. Una preguntita. Che opinan ustedes sobre la fábrica bajo control obrero?
Y que anda mejor que cuando estaba con los propios dueños. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque por lo menos la gente está trabajando. Y están vendiendo más barato. Y se le ve más futuro que cuando estaban los dueños. Que lo único que hacían era subsidiarle al Estado y nada más. Y la plata se la llevaban ellos, aparentemente. Lo único que yo sé es que la comunidad los apoya al 100%. Sí. Porque es una cuestión de que no están robando, no están matando a nadie, al contrario, están trabajando para llevar el alimento a su familia. Hay muchas empresas que tendrían que estar en manos de los obreros, muchas. Pero bueno, políticamente parece que no conviene, no sé cómo es. Ese es el problema más grave de todo. Think of the slogan of the workers, which is Zanón es del pueblo. Zanón is of the people. Voy a opinar que no es del pueblo. La inversión lo hice yo, el trabajo lo hice yo, todo lo puse yo, y bueno, puede ser que sea del pueblo, ¿no? You're standing in front of $90 million worth of factory, which you and your compañeros have taken over for your own benefit. We have a word for that. It's called stealing. Ajá. Nosotros, hay otra palabra que es expropiación y que es por la que vamos. Gli operai della Zanón hanno raccolto migliaia di firme per chiedere l'esproprio definitivo. Regalano piastrelle a ospedali e scuole. La loro contribuzione sociale ha avuto successo. Da quando hanno preso la fabbrica, hanno vinto contro 6 sfratti. Ogni volta migliaia di persone accorrono in fabbrica per difenderla. Pronti a mettersi tra i macchinari e la polizia. Ogni volta le autorità hanno ceduto, lasciando la fabbrica agli operai. Per ora la Zanón è davvero della gente. Più di 15.000 persone lavorano in imprese occupate in Argentina e il numero di imprese autogestite raddoppia di anno in anno. L'esproprio di fabbrica non è un fenomeno nuovo. Pensate alla Russia o a Cuba. Ma quello che rende questo modello originale è che non è stato imposto dall'alto, da uno stato socialista o controllato da burocrati. Nasce dal basso. Fabbrica per fabbrica, impresa per impresa. Trabajadores. Sin ideología, sin haber leído ningún libro, sin la intención de querer demostrar nada, por una necesidad se pusieron a hacer funcionar una fábrica y lo logran. Es lo que el capitalismo trata de demostrar todos los días que no es posible, que los patrones son necesarios, son imprescindibles. Y no ci sono solo le fabbriche. ¿Qué fecha es eso? ¡Qué linda pollera! No. ¿Qué tal, señor Cándido González? Muy bien. Aprendimos que dentro de una empresa la democracia participativa la hace más eficiente. Porque si vos votás habitualmente, estás acostumbrado a que tu decisión gane, pero también estás acostumbrado a que tu decisión pierda y tener que bancar la decisión de la mayoría hasta el final. Thank you.
pagando un salario justo, te diría, para todos. Lo hablamos en general, hay tanta plata, se va a dar tanto, tanto se va a guardar. Y bueno, para nosotros como obreros la cuenta es fácil. Yo no entiendo por qué para los patrones es tan difícil repartir, comprar, pagar cuentas. Para mí es fácil, se suma y se resta. C'è una novità nel movimento. Dopo aver preso la fabbrica, gli operai della Forja vanno alla prima riunione delle imprese recuperate. Come andate? Bene. Bene, te? Sta dentro già? Sì, già. Come ti va? Sì, sta molto bene. Sí, que yo no Bueno, pero que te cuente él lo que pasó acá. Él fue artífice de este proceso que vos ves acá. Él reniega mucho por el tema de la actitud de algunos compañeros. Bueno, eso es lo que vemos mal. Pero vos te rompes el lomo. 30, 40 tipos desde el principio. Después vienen los otros, señores, yo soy parte de la cooperativa, quiero laburar. No hay laburo para todos, va a tener primero los 40 que se... ¿Quién no decide eso? La comisión de administración y la asamblea y el consejo. Si lo puedes hacer, tomarlo como una actitud militante, aparte de trabajador, que está haciendo historia, que está haciendo historia. Entonces, bueno, yo lo que propongo... Bueno, mi nombre es Freddy Espinosa, presidente de Forja San Martín, autopartista. Ya en nombre de Forja, muy agradecido por todo lo que se ayuda y pienso que todos pasamos necesidad en este proceso. Yo, por inocente, me pasó. Me puse meta con la familia, aguántenme hasta el 14 de diciembre, llegó el 14 de diciembre, nada. Aguántenme hasta el 14 de enero, llegó el 14 de enero, nada. Tengo una hija de 7 años que me pregunta todos los días, papá, ¿vos no trabajás? Y no sé, viste, no sé... No le puedo explicar, ¿me entendés? Es más, ya se me ha acusado varias veces por largar todo, ¿viste? Y bueno, Lalo me ha dicho aguantá, estamos en lo último, ¿viste? Pero se hace difícil. Yo he pasado días a berenjena y papas fritas y todo lo puro que pasa. Sí, ¿viste? Lalo, qué jodido, tenés que aguantar. Pensé que era más corto todo este proceso, ¿viste? Lamentablemente. Sé que la mayoría lo pasó eso, ¿no? Pero bueno. Conté mi historia, ¿no? Bueno. Bueno, acá estamos. Este movimiento de empresas se ha formado en algo muy serio. Llevamos casi 200 empresas recuperadas, con miles de trabajos recuperados. Es una lucha digna, muy linda a la vez, llena de experiencia. Pero tenemos una gran contra. La misma gente que nos arrastró a esto, que nos llevó a la miseria, a la falta de empleo, bueno, que nos quitó todo, hoy está luchando por volver. Y para nosotros es una gran amenaza. Yo sé que hay gente enojada conmigo porque sienten que no les di todo lo que les podía dar. Y tienen razón. Pero yo también estuve enojado. Dios me enfrentó al dolor. Yo me enfrenté a la adversidad. Estuve de rodillas. Estoy de pie. Ahora vamos. Tercera presidencia, la histórica. Sì, Menem è tornato. Ha avuto vita dura da quando ha perso il potere. È stato agli arresti domiciliari per corruzione. Ora il governo temporaneo ha anticipato le elezioni. E l'uomo che ha venduto il paese ritorna per candidarsi. Vamos a poner orden! Vamos a saturar! Vamos a hacer respetar el Estado de Derecho, entre otras cosas, el derecho de propiedad.
ordenen, no va a ser posible seguramente que los trabajadores autogestionemos nuestra empresa. Menem es como el dueño de la fábrica. Son los mismos intereses. Empresarios ricos y fábricas y obreros pobres. Políticos ricos y el pueblo muerto de hambre. Son los mismos intereses y se defienden. What is your relationship with Menem lately? Porque yo hablé con él que lo iba a visitar cuando estaba preso, lo iba a visitar, lo visité después y me dijo, cambia todo, te voy a dar la fábrica, te la voy a devolver. Porque nosotros tenemos la empresa tomada, somos laburantes, estamos sin laburo. Entonces no nos da para tener propaganda publicitaria de un tipo que estafó a todo el país. Por eso estamos acá arrancando esto, para que la gente no, ni tenga el gusto de leer esta porquería. Ma Menem ha ancora una carta potente da giocare. Ha governato il paese durante il boom economico. Quindi può vendere la nostalgia. Votate Menem e torneranno gli anni d'oro del supercapitalismo. Da bere per tutti. Che vuelva Carlos, che vuelva ya. Che vuelva Carlos, che vuelva ya. Che vuelva Menem para vivir en la nueva Argentina. Che vuelva Carlos, che vuelva ya. Che vuelva Carlos. Il principale rivale di Menem è Néstor Kirchner, un governatore provinciale della Patagonia poco noto. Una sua vittoria significherebbe salvare le fabbriche occupate dalla repressione che Menem ha già promesso. Ma molti operai vedono il circo delle elezioni come una distrazione dall'obiettivo vero, creare un'economia alternativa. Acá dice, nuestros sueños no caben en sus urnas, y es lo que siento, es lo que a mí me llevó a la decisión de no votar. Mati è nuova la sua nonna. Il suo è uno dei primi posti di lavoro creati dagli operai. È stata assunta insieme ad altri giovani attivisti del movimento dei disoccupati. Vengono da zone in cui il tasso di disoccupazione è pari al 60%. Taller de porcelana fría, che è uno dei tanti talleri che si stanno facendo acá dentro del obrador. Mati fa parte di un nuovo movimento di protesta che abbiamo visto in giro per il mondo. Non solamente ir a decirle ningún desalojo, sino ir y a la legislatura y decirle queremos que aprueben el proyecto que hemos presentado ya desde hace un año. ¿Se entiende? Entonces pasar a la ofensiva desde ahí. Si vamos a pedirle por favor no nos saquen con la policía, estamos muertos. Dimenticatevi di negoziare con il governo. Ora si tratta d'azione diretta e democrazia diretta. De que a partir de que nos unimos se pudo poner a producir esta fábrica y a nivel nacional eso está ahora. Digamos, está el ejemplo de Brugman, ahora el último encuentro que se hizo y es lo que decía en sí, que es una nueva política que está creciendo, y aparte más de sentirnos parte, nos sentimos, digamos, tipo los iniciadores de todo esto. No, mi bebé no va a creer en un salvador, en lo que yo le voy a enseñar, no sé lo que va a creer él después. Lo que yo voy a tratar de enseñarle es que él puede y que no tiene que seguir a nadie, ningún caudillo, a ningún rey, a ningún salvador de nada. Questa è la vera minaccia per la nuova politica fragile del movimento delle imprese autogestite. Dietro a candidati, leader e giudici c'è la cultura della vecchia politica. I movimenti dei partiti in Argentina si rivolgono a quelli che sono le vittime del modello economico e li pagano perché eleggano i soliti politici di una volta. Con tutti gli argentini che muoiono di fame, lo stipendio medio è un sandwich e una coca. Mati conosce bene queste dinamiche, perché le vive a casa sua. Ora che dai, tutto, come va? Che tal?
Ahora que estoy con la... Porque son todos turcos, el Mene ese no quiero ni verlo, quiero. ¿No era o no? Seguro que no lo queremos ver. Kirchner. Menos. ¿Qué andás haciendo con esos acá? Yes. Kirchner. Kirchner. Como él, hay varios. Tiene el sticker de Kirchner porque le pagan 15 pesos por día. Porque tiene que militar, tiene que salir a buscar votos. Y hoy tenía un sticker de Kirchner. La semana pasada estaba pegando afiches de Menem. Yo a él no le digo nada. Yo al que le digo es al que lo contrata. Al que lo contrata es el guacho que lo está jodiendo. But there's a... Lo diste vuelta. What about that? In your house, en tu casa. ¿Qué hace esto en mi casa? Digamos, yo uno de los guachos que critico, que son los que lo contratan, es mi mamá. Hola. Hola, chicos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un... Hola. Ay, canadienses, un montón de canadienses. Hola, chicos. Bienvenidos. Hola. ¿Eh? Yo soy peronista. Tenemos una familia peronista. Acá la que preside esta casa es Evita. Yo lo que quiero, lo que necesito, más que lo que quiero, no lo voy a conseguir yendo a votar. No, no lo entiendo. No entiendo el no votar. Capiamo la tensione tra Mati e Ana. Per Mati il governo è sempre stato una forza che demolisce per poi rivendere. Ma Ana, come la generazione dei nostri genitori, si ricorda quando il governo costruiva qualcosa, un progetto nazionale, una solida ricchezza collettiva. Chica, vaya con el Pachi. Per Ana questa visione di cambiamento sociale non è cambiato. Già se tardi. Bueno, ya está Pachi, ya se cargo. Derecho allá. Fíjense bien el colectivo, después no se vayan a perder, ¿eh? Está haciendo su ingreso. Guarden el lugar a nosotros. El candidato a presidente de todos los argentinos. Tanta nostalgia per un'epoca in cui tutti avevano lavoro, istruzione, un futuro. Ma i tempi d'oro di Perón erano una piramide. Tutto il potere e i benefici venivano dall'alto, dal Salvatore. Nella nuova politica delle fabbriche occupate, al posto della piramide c'è una rete di collegamenti. Sono fabbriche recuperate che si aiutano a vicenda. Anche Freddy e Lalo hanno bisogno di aiuto. Se vogliono convincere il giudice che possono gestire la fabbrica, hanno bisogno di un progetto e di clienti. Si mettono in viaggio verso una fabbrica di trattori, gestita dagli operai. Odore nuovo? Che odore nuovo? Vedi? Qui alla Saneio, gli operai si sono uniti a un gruppo di ex dirigenti e diversi commercianti di trattori. Diversamente da quanto avviene alla Forja, hanno deciso di non avere stipendi uguali per tutti. Non esiste un modello unico. Ogni fabbrica autogestita ha le proprie regole. Sì, la verdad che allá nosotros tenemos como para todos Buenos Aires, esto como
la meca. ¿Cómo ven ustedes la forma de acordar la posibilidad de laburar? Yo creo que no habría inconveniente. Nosotros necesitamos un proveedor de forja, porque realmente no están faltando piezas. A veces demoramos las entregas por no tener estas piezas de forja. No, eso ya es una ayuda importante. Es un negocio bueno. Sí. Freddy, ¿puedo hacer eso? Esto sí, esto con los ojos cerrados te lo hago. Esto es lo que hemos conseguido, digamos, ¿no? Acordar con ellos, que ellos nos manden la materia prima, nosotros elaborarla, entregarla y empezar a comercializar de esa forma el 87% de las piezas forjadas que lleva el tractor. Si la doctora Fernández comprendiera esto, entendería que los trabajadores tienen la posibilidad de autogestionar la empresa. Espero algún día que si esto se dé vuelta y si la empresa en la que yo soy presidente llega a producir y facturar, yo voy a ser el primero en ayudar a las otras cooperativas. Eso que lo descuento. In Argentina le fabbriche chiuse sono campi di battaglia silenziosi. La cooperativa è una minaccia per corte e creditori che vedono le fabbriche come la forca, come rottami da vendere all'asta. Quando Freddy e Lalo ritornano agli stabilimenti scoprono che hanno visitatori. ¿Qué está pasando? ¿Quién es? El señor es el síndico. Vendría a ser el intermediario entre la jueza y los compradores o los gerentes y los trabajadores. ¿Lo que ha vendido todas las materias? Exactamente, este señor lo ha vendido todo. ¿Es un enemigo? Sí, sí. Él cumple... Creo que no se casa con nadie, por lo que nos dijo, ¿viste? Pero para nosotros es un enemigo, sí. Nosotros pensamos el lunes a comenzar a trabajar. Por ejemplo, el lunes ya comenzamos, pensamos ya a trabajar aquí. Así nos mamamos. ¿Sí? Bueno, no sé qué nos va a traer. Para nosotros es importante saber qué opinión les merece este proceso en el cual nosotros estamos. ¿Se imaginan que nosotros no tenemos experiencia? Sí. Nosotros lo único que queremos es que... pelear por lo que nos parece más justo, ¿sí? Creo que lo mejor va a ser que todas las explicaciones que sin duda hay que darles las requieran en el ámbito de la audiencia con el juez. Creo que eso va a ser lo mejor. Sí. ¿Quién es el representante de la cooperativa? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Algún representante de Miami? Sí, nosotros. Modúa, del movimiento. Bueno, adelante, por favor. Vamos a teorizar. Lograr algo con una ocupación prácticamente imposible. Nadie va a ofertar con una planta ocupada. Bien, ¿qué me quiere decir? A ver, lo escucho. Le agradezco que me escuche. También se desprende del expediente y en función de eso para nosotros fue importante en asamblea determinar ocupar la planta para salvaguardar las instalaciones, que como de hecho... Están custodiadas, ¿eh? Sí, pero usted como fíjese... Como habrá visto, no falta nada. No, no es así, doctora, porque nosotros en la última audiencia asentamos, ¿sí?, de que había faltantes.
Doctor, ¿hay faltantes al inventario? No tenemos noticia de absolutamente ninguna modificación. Y tenemos un inventario por escribano en el expediente. Dos palabras, doctora. Es la primera noticia esta que usted pone en este momento. Nadie nos ha dicho ni una sola palabra. Discúlpeme, yo tuve presente... De modo que esto se lo manifiesto con absoluta certeza, porque se trata de la responsabilidad de la sindicatura. Yo le pido disculpas porque quizás yo me dirija mal hacia usted, pero cuando en la primera audiencia... No tiene problema, ¿no? Se está manejando perfecto. Bueno, en la primera... Le aclaro porque está confundido. Estoy peleando para que ustedes cobren y trabajen. Y ustedes se meten en el medio y me ocupan la planta. No me interesan propuestas si no recomponemos buena fe y dejamos la ocupación. La vecchia classe dirigente argentina sta riguadagnando la sicurezza che aveva perso con la crisi e la ribellione del popolo. Nei sondaggi Carlos Menem è passato dall'ultimo al primo posto. Pare che ci siano ancora molti che cercano un salvatore. E Menem è ben contento di proporsi così. Lo mismo sucedió con nuestro Señor Jesucristo, que despertaba grandes odios, grandes amores, y terminó crucificado, por supuesto, salvada a la distancia. Yo también. La campagna di Menem ha un tale successo che troviamo un suo sostenitore anche nella fabbrica Forja. How can you vote for Menem? How? Come puoi votare a Menem? No, perché? Perché? E perché hay que cambiar estas cosas que están pasando, estos gobiernos transitorios que están pasando. Tenemos que cambiar. O sea, yo pienso que con Menem iba a haber más estabilidad. Va a haber trabajo y no vamos a estar mendigando 150 pesos mensuales. ¿Hasta cuándo? No sé, vamos a seguir pagando. Why does that cause you so much pain? Y, por ejemplo, él dice, primero vamos por una parte que es sencilla. Él dice que quiere abrir fábrica, Menem cerró fábrica. Privatizó, no endeudamos más. O sea que Menem ya se vendió todo, vendió el país, vendió todo. La clase política queriendo hacernos creer que con las elecciones podemos superar todo y reinsertar otra vez el país, un proyecto de país para todos. Hoy, todos del FMI se encuentran en el Sheraton monitoreando la situación política y social de nuestro país, y es ahí donde se van a tomar las decisiones, realmente. Anup Singh, direttore del Dipartimento Emisfero Occidentale dell'FMI, è a Buenos Aires per stabilire le condizioni per un nuovo prestito. Un prestito per pagare gli interessi di prestiti precedenti. L'FMI chiede sempre le stesse cose. Tagli alla spesa pubblica e un forte aumento dei prezzi dell'acqua e dell'elettricità, richiesto dalle società privatizzate. E proprio mentre l'FMI dà questi consigli, uno dei suoi funzionari viene arrestato a Buenos Aires per corruzione. L'FMI non è ben visto in Argentina. A poche settimane dalle elezioni, l'FMI si riunisce con i candidati alle presidenziali. Questi incontri sono segreti. L'FMI non rilascia interviste alla stampa locale. Mr. Singh. How are you? Yes. Exactly. Exactly. And nevertheless, is everyone treating you well? Hi. Yeah, it's nice. It's warm. How are you? Very well. Where are you from? From Canada.
Which network? From CBC. CBC? Can you tell me who you've been meeting with this week while you've been here? It's a routine visit. We're seeing the economic team. We're seeing others. Presidential candidates? We've seen a wide range of people, yes. Did you have dinner with Carlos Menem last night? No, we did not have dinner. What did you have? I would so much love to ask you a few more questions, but it's terribly difficult to get an interview with people from the IMF. We'll do it soon. Più tardi l'FMI ci ha detto che avrebbe incontrato i candidati durante le elezioni per assicurare la stabilità macroeconomica. Dunque, indipendentemente dai risultati delle elezioni, il paese rimarrà soffocato dalle stesse politiche economiche che, secondo molti, sono responsabili della crisi. Gli operai della Forja sono intrappolati. Non possono far partire la fabbrica finché non ottengono il diritto legale di dirigerla. Poiché il giudice glielo ha negato, ora devono rivolgersi alle persone più screditate in Argentina. I politici. Solicitar el tratamiento sobre tabla de los siguientes expedientes. De 2.294, de asustada. Sí. Fuimos a La Plata y fuimos a pasear como siempre. Ahora volvimos a ir el jueves. Sí, porque ahora vi que venían todos. No, esto va para largo. Qué lástima. Bueno, sí. Él me dice, pero van recién 3 meses. Pero, ¿sabes? Para mí 3 meses hace 3 años ya. Es larga la lucha, larga. Pero bueno, vamos a ver. A mi virgen ahí a la vuelta la tengo sorda. Una virgen ahí atrás, pobre, paso todos los días y ya no me quiere ni escuchar la pobre. Pasa de largo, no me reza. Cansado, señor. Ya te digo, se perdió todo lo material. Paseos con las nenas, viajes, pero, o sea, compartir un mate, un plato de comida, un juego con las nenas, eso tratamos los dos de que no se pierda. Por más que él llegue cansado, siempre hay 5 minutos, 10 para jugar con las nenas. No, hay cosas que no nos van a robar tan fácilmente. No, nos habrán robado la dignidad, pero a él sobre todo. Lo más triste es un hombre sin trabajo, un hombre humillado, pero... No, yo creo que él va a recuperar todo eso y bueno, estamos acá para que él lo vuelva a recuperar, ¿no? Él y todos sus compañeros detrás. Giorno delle elezioni. Menem ha un leggero vantaggio. Pare che la sua strategia di proporsi come un messia funzioni. Ma anche l'odio per lui e per quello che ha fatto al paese persiste.
Kirchner è di poco dietro di lui. Con 5 candidati alle elezioni si andrà quasi sicuramente al ballottaggio. Il paese è col fiato sospeso. A casa di Mati e Ana, il giorno delle elezioni è un rituale irrinunciabile. La casa diventa una sede peronista. ¿Sabes el abecedario o no? No, sí, igual a Susi. I vicini vengono per sentire dove e per chi votare. Oggi Mati non è andata a protestare, ma dà una mano. Allora, abuela. Nosotros estamos con Kirchner, abuela. Bueno. ¿A usted qué le parece? ¿Ah? Kirchner. Kirchner. Sí, ¿le parece bien? Sí. Bueno, acá no sé, yo le doy el voto. Uh-huh. ¿Eh? Este es el voto. Ya. Kirchner, Scioli. No voy, no fui a votar. Anulado. No, me enojé. No. Pero es ilegal, ¿no? Sí. Turururururu. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Frank, Graciela? ¿Cómo andás? ¿Qué contás? ¿Estás perdido que andás buscando? No, estoy mirando, nada más. Estoy esperando a una compañera que fui a buscar, ¿viste? Ah, yo no. Entonces, chis, tonta de mierda, ¿quién vas a votar vos? ¿A Menem? No sé, qué sé. Bueno, toma, estúpida, toma. Pero ¿qué te iba a decir? ¿Eh? Ana María, toda la mañana haciendo trámite. A Kirchner. Sí, ¿y qué te iba a decir? No, Menem y López Murphy es lo mismo. En boca de urna lo dan ganador a Menem. ¿Qué pasó ahí? ¿Me prestas la cucharita? No quiero ir a buscar una cucharita. El búnker de Kirchner-Scioli. Muchas dificultades. Es un golpe. Es un golpe porque no... las jornadas del 19 y 20 fueron para que se vayan todos. Y ahí están todos. Esos 5 que están ahí son todos. Los que pedíamos que se vayan. Y están todos. Tristísimo. Tristísimo. Se ve que, que los argentinos les ha dado resultado. Desde el 76 hasta ahora. Borrar la memoria. Y borrar la memoria tan reciente de todo lo que nos pasó. Y que el responsable directamente es Menem. De todo este desastre. En punto nosotros le estábamos diciendo quién había ganado, Carlos Saúl Menem, la fórmula Menem Romero, y en segundo lugar quedaban Kirchner, Scioli. El primer candidato que reconoce la posibilidad del balotaje el día 18. Y vamos a ponerlo central, al centro de... Los muchachos estamos limpiando sector por sector con la esperanza, siempre pensando positivo, pero está la posibilidad latente que en cualquier momento nos vengan a desalojar. O sea, siempre está el peligro acechando ahí, tenemos mucho miedo, eso es, no lo podemos ocultar. Sappiamo che la mafia di Menem nella giustizia e nella polizia sta creando conflitti per sostenere la sua campagna di repressione. Di notte riceviamo una telefonata, ma non era Freddy. Un'altra fabbrica autogestita è stata sfrattata, la Bruckmann. La polizia ha circondato lo stabilimento. E sta saldando il portone d'entrata. A las 12 de la noche salí de la iglesia que teníamos misa, después de la misa, bueno, fui a mi casa, eran las 12. Me puse el pijama, me acosté,
y prendí el televisor. En eso suena el teléfono. Y salí, pero tirando todo por el camino. Cuando agarro el teléfono, Lisa, mi compañera, me dice, Matilde, ya está, ya lo sabía, ya lo sabía. Sabemos que este desalojo viene tal vez del gobierno nacional, tal vez con la ayuda de Menem, con el apoyo a la patronal. They are trying to put us in the position of fighting back. And actually the forces are so uneven that the repression is going to be very hard. But for us, it's like the moment of truth, really. Because actually what we are trying to defend is the main core of our democratic struggle at this very site. C'è panico nell'aria stasera, è perché questa non è una fabbrica qualsiasi, ma quella che ha dato inizio a tutto ciò. Ecco com'era la Brookman quando arrivammo un anno fa. Mi fece una grande impressione. Era una fabbrica di prodotti tessili gestita da 58 operai. Ho visto molte industrie tessili nei paesi in via di sviluppo. Sono tutte pervase da un senso di impotenza. Se gli operai chiedono migliori condizioni, le multinazionali chiudono e si spostano. Prima di occupare la fabbrica, le donne della Brookman erano nello stesso dilemma. I titolari avevano ridotto i salari e minacciavano di chiudere. Un giorno i proprietari semplicemente se ne andarono. Le operaie decisero di continuare. E il resto è storia. È storia, sempre hubo patrones y obreros, pero nosotros estamos tratando de luchar por el control obrero porque pienso que se puede. Y no sé si me estoy apresurando, pero podría llevar adelante hasta el país. Le operaie della Brookman divennero un amato simbolo della nuova politica in Argentina. Sono state adottate dalle madri della Plaza de Mayo, le famose attiviste dei diritti umani che avevano perso i loro figli durante l'ultima dittatura militare. La fabbrica divenne un faro per gli attivisti, con riunioni nel weekend tra macchine da cucire e concerti in strada di notte. Ora la Brookman e ciò che rappresenta è in pericolo. Nuestra Constitución Nacional prevé la irrestricta protección del derecho de propiedad y nosotros los jueces estamos para hacer cumplir esa Constitución, esas leyes. El tercer giorno del conflicto la noticia ha già fatto il giro del paese. E tutti i movimenti sociali inviano rinforzi per aiutare a riprendere la fabbrica. Do you believe that you're going to get back in that building right behind us? Sì, 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 vamos a volver. Vamos a volver. No nos cabe la menor duda. Vamos a estar. Vamos a volver y los invito cuando estemos adentro que vuelvan a casa.
Le donne della Brookman sono attorniate da migliaia di persone a solo pochi metri di distanza dalla loro fabbrica. Ma in mezzo c'è anche un intero esercito di poliziotti. Retiren los efectivos. No vamos a retirar los efectivos porque hay una orden judicial. Y se van a quedar toda la vida. Nos vamos a quedar aquí hasta que la justicia lo disponga. ¿Ustedes piensan derramar sangre? El gobierno de la ciudad está tomando contacto con las autoridades del Ministerio de Trabajo. Así que ustedes van a guardar a ver qué resultado hay de esa gestión. ¿Está? No, señora, no puede pasar. No va a pasar, señora. Se lo digo, no va a pasar. No va a pasar. Lontani dalla folla, gli operai della forja sentono la tensione dello sfratto della Brookman. Se non ottengono la legge di esproprio, la prossima volta potrebbe toccare a loro. Bueno, compañeros, otra vez hoy tenemos que viajar a La Plata con el fin de presionar a los políticos para que sancionen nuestra ley. Yo sé que más de uno de ustedes está cansado y que más de uno piensa que quizás no vale la pena viajar a La Plata. Pero tenemos que ir porque esta es la única manera de presionar para conseguir nuestra ley de expropiación. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, compañeros, estamos de acuerdo. Vamos todos, que esta noche lo vamos a ganar. È la loro ultima possibilità. Finalmente voteranno la loro proposta di legge. Se va a votar el proyecto en general, lo que esté por la afirmativa, si no hace marcar su voto. Afirmativa por unanimidad. En particular. Artículo del primero al séptimo. Aprobado. La Cámara de Diputados. Senador Guisado. Gracias, señor presidente. Gracias a todos, muchachos. Ustedes, el apoyo a Lalo, que confíe en él. Cuando fue a mi casa y me dijo que era posible. Y sí, es posible. Se dio. Yo no lo llamo, miserable. Hola. Ah, habla Miguel. Hola, hola, papi, ¿cómo te va? Sí, espera. Sí, hola, hola. Bueno, escúchame. Mirá, yo estoy en La Plata en este momento. Hace 2 minutos aprobaron la ley de expropiación para nosotros. Sí, y prácticamente creo que hoy también aprueban la parte de diputado. Sí, me parece que sí. La verdad... Sí, la verdad que sí. La verdad que no... Mirá, no puedo hablar mucho porque... Qué sé yo. Sí. Sí, 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 papi, no te haga problema. Decirle a mamá que se queden tranquilos, que yo estoy bien. ¿Entendés? Prácticamente la ley ya es nuestra, ya sale todo. Hoy salió del Senado y ya fue a diputado y esta noche creo que lo aprueban. Bueno, chao. De la amistad. Los trabajadores creo que sabemos cómo hacerlo.
Creo que le pusimos gana, le pusimos garra y si Dios quiere esta fábrica va a empezar a trabajar, pero va a empezar a trabajar de mano de los trabajadores, nada más. Bueno, voy a hacer una canción cortita que dado el momento que estamos viviendo, calza justo. Por favor, a ver, hermanitos, hagan palmas. Así, las manitos arriba. ¡Esa! ¡Ah! Y dice así. ¡Ay, era negra Mercedes Sosa! Era negra Mercedes Sosa. Y dice así. ¿Quién dijo que todo está perdido? ¡Vamos, la manito! ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Eh? ¿Le gustó o no le gustó? ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Será tan fácil, ya sé qué pasa. Será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila y me iré despacio. Algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen. Ya está. Tranquila, ¿a dónde va? A ver, vamos corazón. Para allá, para allá no hay policía, ¿verdad? Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Y hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar nomás. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Estos trabajadores,
ayudaron a mi hermana que trabajaba con ellos, que está enferma, con una enfermedad oncológica, cáncer, vamos a decirlo. Ellos deciden ayudarlo. Mi hermana no puede trabajar. Miren qué mala gente. Mientras los señores Brugman le descontaban el día cuando le hacían quimioterapia y radioterapia, le descontaban el día. Esta es la gente que va a levantar el país. Esta es la gente que tenemos que apoyar. A ellos, que como nunca se vio la empresa dirigida como la han dirigido. Nadie es patrón. Son cada uno de ellos. Y lo que es más lindo, que no se olvidaron de su compañera enferma. Y lo que es más lindo, que juntan sus pesitos para poder ayudarla, porque si no, no podríamos seguir los tratamientos. Esta es la gente. Esta es la gente que vale. Esta es la gente de Brugman. Esta es la gente de Brugman. A ellos tiempo que estar cerrando. Gracias. Arrivamo a Buenos Aires, ci successe qualcosa di insolito. Improvvisamente un uomo mi diede un foglio. Sembrava un avvertimento. Siamo lo specchio in cui dovete guardare, l'errore da evitare. L'Argentina è la terra desolata che resta di un paese globalizzato. Noi siamo dove sta andando il resto del mondo. Abbiamo visto in Argentina un paese che sta cercando di imparare dai suoi errori. Mentre si avvicina il ballottaggio, riemerge la rabbia per Menem e tutto ciò che rappresenta. È troppo forte perché lui possa vincere. La gran mayoría del pueblo argentino entendió que el sistema y el modelo estaba agotado. Menem se da cuenta de que en realidad en la segunda vuelta va a perder porque el gran pueblo argentino le va a decir no a Carlos Menem, no al modelo, y renuncia. ¿Por qué desistió? Porque gané la primera vuelta y me voy. Las trampas, por la forma como se llevaba a cabo el proceso. Con esta noticia ya estamos en vivo del Hotel Panamericano. Está hablando Néstor Kirchner. Asumiré con coraje y decisión la responsabilidad de gobernar la República. Ya es presidente, negro. Tengo la verdad es verdad, discurso. Entonces, presidente, pienso yo en este momento que le tendría que ayudar al cooperativismo, aquel que se está preocupando. No digamos a una multinacional, porque la multinacional viene, pone la plata, hace lo que quiere y se van. Para mí, forma de pensar y de ver las cosas, él va a comenzar de así, de abajo. Y con respecto al Fondo Monetario, hay que ver si le va a gustar que nosotros seamos cooperativa. ¿Entiendes? Porque por ahí ellos dicen, no, esto no conviene a nosotros, meter el mercado y el trabajador que se joda. Esto que hoy estamos haciendo nosotros, los cooperativismos, es sacar por nuestras propias maneras de hacer un mundo nuevo, de desterrar ya lo viejo. Me apena, sí, viste, que esta historia no tenga, que a lo mejor ahora se van, y que no tenga un final feliz, esto va a terminar como Matrix. Continuará, le va a tener que poner abajo. No. Vos sabés que sería lindo una segunda parte. Está con Forja trabajando a pleno, con 100 o más empleados.
Ruido de noche, de día, sábado, domingo. Sería lindo que cuando haga la segunda parte pueda... Se puede ver todo lo que fue Forja y lo que, bueno, va a ser, ¿no? ¿Viste? Y hace apenas 3 días que estamos escuchando ruido. Esto es increíble lo que nos está pasando, porque lo estamos extrañando, todos estos ruidos. La verdad es que lo estamos extrañando.
perso la vista. Sì, sono cieco. Molti dicono che lei è un pazzo a tornare operativo. Nessuno vuole fare coppia con lei. Voglio solo avere una chance. Ma non il fiuto per le indagini. Mani legate, un colpo alla testa.